Ermita de San José. Estuvo situada junto a las casas del pueblo, al final de la calle Padrón, y hay constancia escrita de esta ermita desde principios del siglo XVIII. El culto y el patrocinio de San José debió adquirir bastante popularidad porque no solo se le dedicaron capillas, sino que en su culto se establecieron ermitas en las que se celebraban misas, al establecerse en ellas capellanías. Se llamaba capellanía a las obras pías que generalmente hacían las personas acaudadas, dejando en su testamento una cantidad de dinero o renta para que con las ganancias se pagaran misas por la salvación de su alma. En 1717, en la visita efectuada a las ermitas de Azújar por el provisor de Baza, don José Obregón, escribe que algunas de las ermitas están a falta de reparo y la de San José se ha reedificado recientemente. En 1744, su inventario dice así. Hay en ella una imagen de talla de San José con el niño Jesús en la mano, una de Nuestra Señora de Vestir y otra de San Joaquín de lo mismo. Un altar, un arca, cíngulo, estola, manípulo, corporales, atril, misal, cáliz, patena y cuchara de plata, una campanilla de mano y otra en el campanario, un banco, cuatro purificadores, paños de mano y un plato de vidrio. Tiene una puerta principal y otra que da a la escalera que sube a una habitación encima, otra puerta que cae a la calle en el principio de dicha escalera. Tiene una ventana pequeña que cae al huerto de dicha ermita. Dicho huerto tiene una cabida de un celemín de tierra poblado la mitad de parras. Poco más se sabe de esta ermita, que fue utilizada como depósito de cadáveres entre 1850 y 1874. Con la desamortización pasaría a manos privadas, siendo a lo largo de los años una herrería, un almacén y por último una cochera, hasta que en 1954 se expropió nuevamente por reforma urbana. Al no existir ya, esta ermita en Zújar son de gran valor las publicaciones de Francisco Redondo, en las que se determinó el espacio construido de esta ermita, los inventarios de 1745 en donde... De la ermita de San José no nos queda ya en Zújar más que una calle que le hace honor y el reconocimiento de que llegó a existir en este barrio un sencillo lugar de culto en el que se albergara un patrocinio de San José de talla, las imágenes de Nuestra Señora de la Guía y San Joaquín, dos cuadros de San Joaquín y Nuestra Señora, una pila de mármol y un altar de madera falto de piezas. Ermita de San Isidro en Cuadra del Campo. Entre la suerte de tierra que recibieron los nuevos pobladores a raíz de la expulsión de los moriscos, se incluían tierras en campo de la Cañada de los Aljibes, hoy municipio de Cuadra del Campo. A ese lugar se desplazaban los labradores de Zújar en agosto y sementera, por lo que al existir un núcleo de 70 cuevas, según actas del Cabildo, se decide construir una ermita. En cartas del señor obispo de 1816, recabando información a los curas de Zújar sobre el número de labradores que allí hay, qué parte del año permanece y si la ermita donde poder celebrar misa, se devuelve la siguiente información. Hay 77 habitaciones, cuevas, con todas las oficinas necesarias para un labrador, divididas en dos bandas que en su centro forman la cañada llamada de las cuevas, a cuya cabeza se halla la ermita con el título de San Isidro, y de construcción de cueva espiada poco tiempo y habilitada para celebrar el santo sacrificio, colocada en tal unión con las expresadas habitaciones, que al eco de una voz se convocan los vecinos, siendo el número de concurrentes a los oficios en ciertas ocasiones hasta 100. Esta descripción se refiere a una de las ermitas que hubo en San Isidro, en La Cañada, hasta la inauguración de una iglesia anterior que se construyó en 1913. No se trata de la actual, que data de los años 70 del siglo XX. La ermita cueva de la que hablamos se estuvo utilizando entre 1816 y 1912 aproximadamente, y en algunos de sus inventarios se dice: hay en él un cáliz de metal dorado y una casulla buena completa, una cajita para administrar, una ánfora para el santo óleo, ornamento y ropa blanca. Una imagen de San Isidro de talla, falto de piezas, altar, ara, mantel, vinajera y cruz de caravaca pequeña. Atril, tres candeleros, un misal y una pililla de mármol, la puerta con cerradura y llave. En el informe que emitieron los curas al obispado,
Decían que por los años 1747 estaba fabricada la ermita en otra cañada más distante.